Hello, hello, hello. Good evening, good evening. Can you hear me? Good evening. Good evening, yes, hello. Good evening. Nice. Welcome. Nice to see you one more time. Let's see. This video, it's been recorded. So today I'm doing something different. Espero que no falle el truco. Estoy grabando con otro dispositivo, pero estoy conectada doble, okay? So nice. Thank you for being on time and for the ones that are already with your cameras. Okay, let's see. Probably the rest are joining the meeting, right? Van ingresando. Ajá, Jane Lisette. Apareció Jane Lisette. ¿Qué le pasó ayer? No vino ayer, ¿verdad? No, teacher, tuve un inconveniente. Ah, ok. Y a un velorio. Oh, my goodness. Ok, no problem, ya. Yeah. I noticed that you were not here. Siempre veo que está ahí. Y ayer no vimos la lámpara, ok. So, that's a lamp, right? So, sí es una lámpara la que tiene ahí, ¿verdad? Pues, that's a background. Es un fondo. Oh, my goodness. Bien fancy, ofrece. Decía, qué bonita la lámpara de Jane Lisette. Según yo, it was a real lamp. But now it's a false. Background. It's false. Okay. It's false. Oh, my goodness. Oh, my goodness. El último día me vengo a dar cuenta que era falso. Okay, no problem, Jane Lisette. So, let's see. My goodness, se les ha pegado la colcha. Creo que todos los que ya llegaron al 80 de la attendance, ya no, ¿verdad? Ya es como, ay, me voy a conectar tarde, ya. Solo están los que tal vez necesitan un pelito para llegar. Han venido temprano. A Estefanía le da risa. I'm late. Christopher. Okay, Chris, nice. Chris, como ya está en el 80, dice Chris, ya. No, ya es por trabajo, de verdad. Okay, no problem, Christopher, no se preocupe, está bien. So, let's see. Miren, no vienen los demás, solo we are 12. My goodness, ahorita we are 13. Ya viene Benjamin, viene por ahí apareciendo, Mr. Benjamin. So, ahí está Benjamin, ya decía yo que no era posible que Benjamin no viniera, solo porque ya llegó al 80, ya no me conecto. Tengo problemas con la señal ahorita, estoy reiniciando la máquina, tal vez vuelvo a entrar. Ok, Benjamin, no problem, ok, está bien. So, we are almost in the last process, right, the last dates. So, today is Tuesday, right, so we have two more classes, ok, dos clasecitas más y nos fuimos ya to the next level. Let me ask you, did you already send the information for the following course? Ya enviaron, right, for the next, la inscripción para el siguiente? ¿O no les yes, teacher. Ok. Yes, me too. Ok, creo que eso se lo mandan como en privado, right, al correo a cada uno. Yes. So, nice, but make sure that you send all the information and everything because that is important, right? So that is individually and that is something personal in case if you want to switch the schedule, you can do it, right? So you know what is a schedule? No. Como buscar o rastrear, no. Not really. When I said you can change your schedule. So what I'm saying. ¿Qué le estamos diciendo? You can change your schedule if you want. So let me put it right here in the chat, the word. So, what is that? Maybe schedule. Escala? Not really. So,
That is the same mm-hmm. as it's a synonym word for timetable. Normalmente no. Como cronograma o. Ajá, right. Timetable. So, alguien lo dijo por ahí en el fondo. El horario, igual. Teacher. There you go, James Lisette. Horario, okay. Horario. So, schedule is your horario, right? So, yo le digo, what is your schedule in your job? Oh, ¿cuál es el horario de su trabajo? Oh, I work from 7 o'clock in the morning until 5 or 6 p.m. in the afternoon. So, that's your schedule, right? So, se supone que todos tenemos un horario, ¿verdad? Que en la realidad hay, como dicen, hora de entrada, pero no de salida, right? So, but anyway, right? Schedule, okay? So, schedule means horario, okay? Horario. So, what I was telling you is that you can change your schedule if you consider, right, that you can move the schedule. Okay, so, but you have to say it in the email, right, in advance. No vaya a decir así un día para otro, mire, cámbieme para la mañana, un ejemplo, right, porque tiene que usted hacerlo con un poco de anticipación, right? So, what else? Basically, you are ready, okay? So, we are going to see today the present continuous, okay? That's the last topic, and we are done. So, antes de que empecemos con el present continuous, I'm going to pass the attendance, okay? So, just give me a moment right here. Vamos a ver el attendance right here. And as always, please let me know if you are here. So today is a Tuesday, right? Tuesday the 25th. So let's see, Brenda Elizabeth. Present. Ahí está Brenda ya. Briseida Janet. También. Ahí está. Briseida, sí, ¿verdad? Present. Uh-huh, sí que ya lo había visto. Byron Leonel. No lo he visto. Carlos Adolfo. Ahí está. Present, Miss. Adolfo. Nice. Carolina Elizabeth. Present. Thank you, Carolina. Claudia Carolina. Claudia Carolina, hoy no la he visto. Christopher Davy, ahí está. Present. Claudia Carolina. Ok, Claudia, hoy sí ya la vi. Claudia Carolina, Davy, Dalia, por ahí la vi ya, Dalia. Nice, Damaris Sarai, parece que sí. Damaris Sarai, no. Edwin Alexander, no. Edwin Benjamin. Thank you, sir. Bien, Fútbol Club Barcelona, don Edwin. Okay, so Estefanía Andreina, por ahí la vi ya, Estefanía. Nice. Gabriel Isaac. Gabriel no lo he visto. My goodness. Hello, yeah. Hello. Ah, más le vale, ya iba a decir, ya como ya, ya llegó al 80, ya tiene 100 en la plataforma, es como que ya, ¿para qué, Ray? Pensé sorry, que, sorry. Bueno, que bien, más le vale que esté, ¿ok? So, let's see, Gerardo, parece que ya lo vi también. Present. Nice. Gilma Olinda, por ahí está. Present. Nice. Gustavo Antonio. Gustavo Antonio, no lo he visto. Hilda del Carmen, Hilda no la he visto hoy. Present. Ah, ahí está Hilda, nice. Ingrid Astrid. Present, teacher. Thank you, Astrid. Jamie Lisette, hoy sí, ahí present. Está. Nice. Let's see, Jessica Maria. No la he visto. Present. Ahí está Jessica.
Nice. Josué, Rubén. Josué. Present. Ok, hoy no quiere poner cámara, Rubén. Nice. Juan Manuel, no, no está. Leticia Margarita. Present. Nice. Bien, so let's see, vamos a ver. Voy a mencionar siempre a los que no están en el 80% de porcentaje. Briseida Janet tiene 69.27. 69, 70, sí llega, pero tiene que conectarse Briseida Janet hasta el día jueves. Quiero ver, Carolina Elizabeth ahora llega, ok, ahora llega al 80, está en 74, 48, pero con lo de hoy ya llega. Damaris Saraí, no sé si me contestó la asistencia, Damaris. Damaris, recuerda. Present. ¿No? Ah, ok. Yes. Ok, so Damaris, igual usted tiene 75.52, con la clase de ahora llega. Edwin Alexander no respondió asistencia. Estefanía tiene 76.88, mañana va a estar en un 84%, así que ahí está conectada. Y quiero ver, híjole. Ingrid Astrid, 67.60. Sí llega, ok, pero conéctese los días que falta para que llegue bien ahí el 80 y un poquito más. Jane Lissette tiene 73.33. Creería que si no llega con la clase de hoy, con un par de minutos de mañana llega. Leticia Margarita igual tiene 75%. Ahora llega, ahora con la clase de hoy estaría en el 80. So, that is just for you to have the reference, right? So, ahí estamos bien. Oh, it says right here, Edwin. Edwin Alexander. Permítame, le vamos a poner aquí attendance a Edwin Alexander. Y Edwin tiene 65.73. Está prácticamente obligado a estar los tres días que faltan. Y el día de ayer nada más le contaron 32 minutos de conexión. So, deje ver. Sí. Ok, so acuérdense que el tiempo conectado es importante. O sea, usted puede tener asistencia, pero si solo entró un par de minutos, solo esos minutos se le van a sumar, ¿verdad? No se le suma la hora completa. So, let's see. Let's see, Jessica Maria, what are you wearing right now? Remember that you can invent, right? So just the example. So Jessica Maria, what are you wearing right now? Wearing dress. Okay, what color it is? The color is green. Dark green. It's green. Okay. So I'm wearing a green dress. Okay. Nice. What about you, Stefania? What are you wearing right now? Me está preguntando lo que ando puesto, ¿verdad? There you go. Mm-hmm. What are you wearing? Blouse. And short is color is. Purple. Okay. Purple. So remember that we mentioned that the color is before the noun, right? So we are going to say, I'm wearing a purple t-shirt or a purple blouse. Okay. So el color va antes del nombre de lo que yo voy a decir, right? So forget about Spanish, right? Quítese el español de la mente. This is English, right? So, nice, Estefanía. What about you, Gerardo? What are you wearing right now? I'm wearing red t-shirt and beige shirt. Okay, very nice, very nice, okay? So, also yesterday we mentioned the weather. Did you remember the weather? In the seasons,
see how it's the weather in your city or country. Lo vamos a poner aquí en el chat, ¿ok? So this is a common question, ¿ok? Que le puede aparecer de repente. Alguien le dice, hey, how's the weather in your country? Or how is your weather in, how's the weather in your city? ¿Ok? So, ¿qué le están diciendo? ¿Qué le están preguntando? ¿Ok? So, you are going to describe the weather. ¿Ok? Remember the pattern, right? It's hot, as an example, right? It's raining. ¿Ok? Está lloviendo, está caliente. It's summer, es verano, right? So, esa es la forma de contestar, y usted puede continuar, right, dando una deeply or more explanation, pero solo si yo le digo, hey, how's the weather where you are? ¿Cómo está el clima allí donde está usted? Entonces usted me dice, ah, oh, it's really hot, or right now it's raining, o me dice usted, it's kind of sunny, ok, está este soleado, ok. So that is the weather, right? So the seasons son las estaciones, mencionamos, right? But we mentioned that we don't really have seasons in El Salvador, right? We just have the different type of weather. So let's see. I'm going to, let me see, I'm going to share with you some images about the present continuous. Let me see right here. Present continuous, present continuous, present continuous. This one is present continuous, present continuous. So I have some exercise, but we will see later, okay? No lo quiero llenar de tanta cosa, sino que unas cuatro imágenes suficiente. So let's see what is the group right here. So we are going to see present continuous, okay? So, esto quizás lo vamos a eliminar porque no sé por qué se mira. Bueno, ahí va una un poco extraña, no sé por qué. So, ajá, present continuous. Let me share the screen right here. Let's see. Ahí van a ver que veo así como para este lado, pero es que porque aquí tengo la otra pantalla. Entonces yo aquí estoy viendo lo que estoy poniendo acá. Es que he hecho un cambio por el error que me está dando acá la computadora. Entonces ahora estoy así doble. Y aquí veo lo que ustedes están viendo. Y aquí para que ustedes vean de frente. Ok. So, anyway, right? So, present continuous. Ok. So, like the verb to be. Ok. Like the verb to be. We are going to learn when we are going to use present continuous. Ok. So, cuando. ¿Cuándo yo voy a usar el presente continuo? En español es el presente continuo, ¿ok? So, usted ya se puede el verbo to be en sus tres opciones, am, is, are. Eso ya lo sabe de revés y derecho. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es agregar. El present continuous es el famoso ing tense. Usted en algunos libros lo va a encontrar como ing tense, el famoso ing, ¿verdad? El gerundio, dice uno en español, ¿verdad? Para los que han estudiado un poquito de gramática en español, se pueden dar cuenta que existen los tiempos gramaticales, que de hecho en español tenemos muchos más que en inglés. Ok, la gramática de, no sé si han visto hasta un meme, que la gramática en inglés es un gatito así chiquitito, right? La gramática del español es un gran leonzote, right? So, por eso es más fácil para alguien que habla español aprender inglés que a alguien que hable inglés
aprender español, usted puede decir, nada, nada, pero es así, ¿verdad? Es así, un gringo puede pasar muchos años y le va a costar el triple, cuatro veces el más que a nosotros aprender el inglés, ¿ok? Por cuestión de gramática, ¿ok? So, present continuous, it's also called ING tense, ok, es el famoso ING gerundio, ok. So, what we need to know about the present continuous. So, ahí hay una imagen donde hay como una línea, ok, hay una línea donde está mostrando pasado, presente, futuro. So, la línea roja es el presente continuo. Quiere decir que present continuous is something that is happening at the moment that you are talking, that you are speaking, right? The present continuous, repito, it's something that it's happening at the moment that you are talking, okay? The action is happening in the right moment, okay? So en el next módulo usted va a ver el present simple, eso es otra cosa, okay? Ahorita usted va a ver el presente continuo. Que dije que este es una acción, ¿ok? Algo que está sucediendo al momento que usted está hablando. Por ejemplo, Gabriel podría decir, y perdone Gabriel que lo tome ahí del ejemplo, puede decir porque ya lo vi que está comiendo. O sea, Gabriel podría decir, I'm eating right now. Y todos podemos ver que él ahorita que está diciendo, está haciendo la acción. Alguien me puede decir, I'm learning English right now. Estoy aprendiendo inglés ahorita. Es el utualito, como dice uno en El Salvador, right? Ese utualito, más si usted de allá de San Miguel, así dice, ¿verdad? Utualito, dice. Entonces, ese utualito le da risa a Adolfo, porque no me va a decir que usted es de San Miguel, Adolfo. Mi ombligo materno de parte de mi mamá, toda la familia es de San Miguel y voy seguido a San Miguel a ver a mi familia. Ajá. Y de parte de mi papá son de San Vicente. Y tengo amigos en Michoacán, entonces estoy bien, ¿cómo se llama? Como acomodado al hablado y a muchos términos coloquiales que se hablan. Por ejemplo, el famoso paila, ¿verdad? Para nosotros paila es una pailita, pero ya es un huacal. Entonces, por eso me avisa. Bueno, o sea que usted va a comer pupusas con curtido de mayonesa. Lo máximo, la recomiendo. Si nadie la ha comido, la recomiendo. No, sí son buenas, la verdad que sí. Yo no soy de San Miguel, pero sí ya he probado en una ocasión. Ok, ¿verdad? It's a different taste, ok. ¿Verdad que sí? Es diferente, ajá, es la verdad, es rico. Ya, yeah, ok. No, dice Gabriel, ¿por qué no ha ido? No, miss, my job is in installing duct of air conditioning, and I am in all departments, all the variety of... You are working out in all the... country, right? So yes, entonces he probado las comidas de todos los departamentos, así. So, but you don't like those pupusas. Yes, y en San Miguel no me gustaron las pupusas, así. No. It's a different story, right? Uno yes, lo mira rarísimo, pero different. It's the way it is. Okay, so, so that is a present continuous, volviendo al tema, right? The action that it's happening at the moment that you are talking. Usted me dice, mire, yo ahorita estoy bañándome, right? So, está haciendo la acción. Entonces, ese verbo en gerundio, ando, endo, esa terminación, that is the present continuous, right? Allá en el verbo to be dijimos ser o estar, ¿verdad? Yo soy, yo estoy, él es, él está. En este sería la traducción, está bailando. Aquí el verbo es el que denota la acción en progresivo. Es decir, que la acción pudo haber empezado en el pasado, hace un par de horas, hace un par de días, pero todavía
está afectando el presente, ¿ok? Porque usted me dice, mire, yo estoy aprendiendo inglés desde hace un mes, ¿ok? Esa acción usted me va a decir, I'm learning English since one month, o desde hace un mes, ¿ok? Empezó allá hace 30 días, no sé, menos, ¿verdad? Un mes, y sigue hasta este momento. Entonces, ese periodo de tiempo pudo haber empezado. Alguien me puede decir, mire, yo estoy trabajando en X lugar desde hace 20 años. Ok, la actividad, la acción empezó hace 20 años, pero todavía usted está laborando en X lugar. Entonces, ahí es el present continuous. No se lo imagine como solo ahorita. Es que mire, ahorita estoy comiendo, es que mire, ahorita estoy leyendo, mire, ahorita estoy escribiendo. Sí, aplica, pero puede ser una acción que venga desde más tiempo atrás. Alguien me puede decir, so, I'm traveling out of the country every year, ok? So, yo viajo fuera de la ciudad todos los años. ¿Ok? So, es una acción que se repite todos los años. Usted va fuera del país. So, that is also an action that it's present continuous. ¿Ok? So, the easy one is keep in mind that it's an action that I'm doing right now. ¿Ok? Lo que yo estoy haciendo en el momento. Usted me dice, mire, estoy bailando, mire, estoy cantando, mire, estoy trabajando. So, pero también puede ser una acción que empezó hace un mes, hace un año o hace 20 años, pero usted lo sigue haciendo, ¿ok? So, that is present continuous. So, como le mando ahí en la imagen, es un periodo que puede haber empezado ayer, el año pasado, pero sigue todavía en el presente, ¿ok? So, más adelante usted va a ver el simple past. Ese sí es el pasado, lo que yo hice ayer, lo que hice el año pasado, pero ya no lo estoy haciendo ahorita. Eso es otra cosa, ¿ok? Usted me puede decir, mire, yo me comí dos pupusas ayer, no se las está comiendo ahorita. Ya pasó, ya las pupusas ya fueron, ayer se las comió, right? So that is different, that is simple past, ¿ok? Pero eso lo va a ver después. Ahorita es present continuous. So, one more time, present continuous is for you to mention something that it's happening right now at the moment that you are talking. So, what else? The pictures that I sent into the group, we have also the formula. Ok, así como le compartí la fórmula del verbo to be, que usted tiene que saber que primero va el sujeto, el verbo y el complemento, si es una positiva. Sujeto, verbo, no, complemento, si es negativa. Le doy vuelta cuando es pregunta, ¿verdad? Verbo, sujeto, complemento, signo de pregunta. Y se le mandó a usted la fórmula, cómo usted va a crear esa oración. The same story with the present continuous. Mire, ahí está. El sujeto, usted ya se los puede todos. I, you, he, she, it, todos, ¿ok? So, en todas las oraciones, usted me va a poner primero el sujeto. Luego me va a poner el verbo to be. Eso ya lo sabe, right? Depende del sujeto cuál es el verbo to be que le corresponde. ¿Qué me le va a agregar aquí usted? Un verbo. Ok, y por aquí viene la otra pregunta que les iba a hacer. Yo no sé si usted tendrá alguna listita de verbos por ahí. No sé si usted ha aprendido en algún momento verbos. Porque si usted no se puede los verbos, aquí tenemos un problema. Que no podemos hablar. En español igual, usted necesita los verbos para expresar una acción, sea lo que sea, pero usted necesita tener verbos. Le voy a compartir, creo que por aquí tengo un archivo en PDF, pero este creo que está más para que empiece. Creo yo que es suficiente con esta listita. Aquí van 30 verbos y en la otra van como los verbos un poquito más usados. Pero si usted no puede verbos, hay un problema y hay que aprender verbos.
¿ok? Así como en español usted dice cantar, bailar, comer, saltar, jugar, trabajar. So, todos esos verbos le van a ayudar a usted a expresar X acción en español, right? So the same story in English. If you don't know birds, so we have a problem. So in the picture, right, the formula. So you need the verb. And what you are going to add, it's the ing. Okay, al verbo usted me le va a agregar ing. Ahorita, mañana vamos a aclarar esta parte, pero ahorita usted piense que a todos los verbos le voy a poner ing, es la forma más fácil, right? So yo digo el verbo eat, eating. Yo digo el verbo play, playing. Yo digo el verbo write, escribir, writing. Yo digo el verbo dance, dancing. Ok, ahorita usted grábese como que a todo le voy a meter el ing. No es así. Mañana le voy a presentar que hay una fórmula, ok, hay una fórmula que yo debo de respetar, pero ahorita con que usted se acuerde que yo al verbo le voy a poner el ing, está bien, presente continuo. And also you need to add like an expression that it's like, you know, mentioning that it's something in present continuous, porque usted no me puede decir, like in Spanish, usted no me va a decir en español, mire, fíjese que yo ahorita estoy leyendo ayer. ¿Verdad que no se entiende? Usted se queda, bueno, ¿está leyendo ahorita o ayer? Ok, so cuando usted habla de ayer, usted, el verbo lo dice en pasado, yo comí ayer. Ok, yo estudié ayer, ahí sí, pero si usted me está diciendo, mire, yo ahorita estoy trabajando. So, I'm working, ing, mire, right now, ok, now, in this moment, in this week, in this year, in this month. So, la expresión que va a acompañar mi oración debe de hacer juego con el tiempo gramatical que yo estoy utilizando, right? So, that is the formula, right? So, that is for a positive sentence. If we have a negative, the same story. We have the subject, we have the verb to be, we have the not, means that is a negative sentence. The verb, the ing, plus the complement, right? Ahí hay un ejemplo. He is playing, okay? He is playing, that is positive. The negative, he is not playing. And then for the question, the same story. We switch the verb to be, the subject, the verb, the ing, plus complement, plus the question mark, okay? Is he playing? And that's it. Ahí tenemos ya formulado nuestro oración positiva, negativa, pregunta, usando el present continuous. Ahí le van unos ejemplos, ¿verdad? Para que usted los pueda ver, igual ya vamos a ver los que tenemos acá en nuestro manual. Y ahí va también una listita de verbos, ¿ok? Mire, ahí está el verbo sit, shop, could, stop, put, get, begin, swim, run, ¿ok? So, mire, yo le voy a agregar el ing, ¿ok? So, vengo yo, pero agrego el ing. Ahorita, recuerde, a todos pongámosle ing, pero no es así. Hay una regla que hay que respetar, porque no todos los verbos son iguales, right? We have, be careful ahí con el mute, creo que alguien tiene. Vaya a echarse, sí. Caramba. Oops. Vaya a echarse, vaya afuera. Permítanme que hoy como no tengo el, no tengo el host de esta meeting acá en esta computadora, no sé cómo poner mute aquí. Be careful ahí el que tiene el micrófono abierto, right? So, ajá, that is the aquí está. So ahí puse mute. A mí me pone mute. So, ajá, that is the general information, right? So one more time, present continuous is a grammar tense that we are going to use when we mention something that is happening, okay, at the moment that we are talking. So we have the formula, the same story as the verb to be. The only thing is that we need
the verb with the ing. Right now we think that all the verbs are with ing, right? So the thing is that we need to know verbs, okay? Si usted no sabe verbos, nos quedamos cortos, okay? Si usted no sabe por lo menos, haga la lista. Si usted no sabe por lo menos 25 verbos, estamos mal, okay? A su nivel que es inicial, o sea, 25 verbos tiene que dominar, así como en español, todo de comer, bailar, sentarse, pararse, todo eso, todos los verbos básicos tiene que dominarlos. Si gustan, les puedo compartir like the 100 verbs that the most common ones. Tengo una lista de los 100 verbos más utilizados en el inglés, que son como la base, ¿verdad? No son todos, porque hay un montón, pero para que empiece, pienso yo que con 100 está bien. Ok, so, but se las voy a enviar al chat de WhatsApp después. Ok, so, one more time. Let's see. Present continuous, right? So, the same story, we can use the apostrophe, right? So, we can use the contractions with the present continuous, right? So, look right here. I am, ok, so, I'm not. So, I'm not, so, or. You're not, okay, you aren't, okay, so she's wearing shoes, okay, mire aquí el verbo, mire el verbo es wear, okay, ese es el verbo en la forma base, en la tablita que les he mandado, usted tiene que aprender, okay, usted tiene que saber que hay diferentes verbos, hay, en inglés tenemos regular verbs and irregular verbs, okay, tal vez no se los va a aprender todos ahora, pero por lo menos tengan en mente, hey, en inglés hay verbos regulares y verbos irregulares, ok, yo tengo que saber que hay dos grupos de verbos, regular verbs y irregular verbs, ok, so, what else is important for you to know from the table, la tablita que le he mandado, ahí está la forma base, ok, la forma base del verbo es como el verbo es solito, comer, bailar, escribir, cantar, ok, luego está el simple past, el pasado del verbo, ok, comí, dormí, bailé, canté, ayer, el año pasado, cuando sea, that is the past. La otra columna dice past participle, eso no lo hemos visto, pero usted lo va a llegar a ver, por lo menos cuando llegue por ahí diga, es cierto, yo ya había escuchado, pero si usted llega y eso qué es, ¿verdad? En blanco, o sea, no, tiene que saber que el verbo tiene el past participle, el pasado participio, que usted lo va a ver más adelante, ok, otro tiempo gramatical, allá le van a hablar de presente perfecto, pasado perfecto, ok, so that is the past participle of the verb, so we have the gerund, ahí le va a aparecer en algunas tablitas como gerund, gerundio, es del que estamos hablando ahorita, el que lleva la ing. Cuando usted vea un verbo en ing, usted inmediatamente, hey, este es continuo, tiempo gramatical continuo, quiere decir que la acción está ocurriendo en X periodo de tiempo o en este momento, ok. So, here we have some examples, right? So it's snowing, it's raining, and let's see if we are able to complete these sentences, okay? But first, Gabriel, y no sé quién más levantó la mano y la bajó, alguien por ahí. Ah, okay, Benjamin. So Gabriel, go ahead. One question, only in the past participle is, for example, I eaten fish, or I am eating fish, is correct? Not really. Ese tiempo gramatical puede ser el presente perfecto. El presente perfecto es un tiempo gramatical que empieza en el pasado, continúa en el presente e incluso puede afectar el futuro. Por ejemplo, en español yo digo, yo he estado trabajando en un libro desde hace 3 meses,
Okay. In English, I had been, oiga la estructura, I had been working in my book since 3 months, okay? So es un tiempo gramatical que yo lo digo, I had been, he has been, y eso. Pero no se preocupe mucho en eso, Gabriel, porque todavía no hemos llegado ahí, pero es bueno que sepan que existe. Okay. We use the had and has. Exactly, okay. There you go. That will depend on the subject. Yo digo, I had been. He has been, okay. Y ahí es donde yo tengo que ocupar el verbo en participio. Por eso le recomiendo que se aprenda los verbos así, en horizontal, no en vertical. A veces la gente dice, ay, yo solo me voy a aprender la primera línea. No. Grave error, apréndaselo el verbo en la forma base, en la forma pasada, en la participio, en la gerundio y obviamente qué es el significado, ¿verdad? Todo, porque va a llegar un momento en el que a usted le van a pedir el pasado, en el otro módulo va a empezar a ver el simple past, y si usted no puede el verbo en pasado, ¿cómo me va a hablar en pasado si no se puede los verbos en pasado? Entonces usted apréndase en columna, ¿ok? Y usted diga, por ejemplo, el verbo eat, ate, eat, eatn't, ok, así, verbo base, eat, verbo pasado, ate, participio, eatn't, significado o comer, right, so eating, ing, así, apréndaselo. Benjamin, go ahead. Yes, miss. No sé si ya lo mencionó, pero quizás no lo capté, no lo escuché. Estoy viendo de que, vaya, las columnas que están present, pasado, pasado participio, creo que se menciona eso. Y el otro, progresivo, creo que es, ¿verdad? Veo de que el ING, alcancé a escuchar de que se agrega al final, pero estoy viendo que hay unos verbos. Bueno, en sí, la duda es, miss, ¿qué columna es la que me va a guiar o en qué columna me voy a guiar yo para agregarle el ING? O, porque veo de que por lo menos hay unos verbos que no tienen tanta similitud, por lo menos el de el 14, el draw 14. Uh-huh. Veo que son diferentes, pero no sé si es la columna primera la que le agregan el ING. ¿Es la última o de por sí tengo que memorizarme tal cual como está? Como que si fuera una foto. No sé si hay alguna regla o qué, para sí. Guiarse más o menos. Le entiendo, Benjamin. Y créame que lo mismo me pasaba a mí cuando yo estaba en este rollo de aprender. Yo no entendía esto. Y lastimosamente, Benjamin, hay que aprendérselo como que fuera una foto. O sea, no hay... si usted ve, el título dice Irregular Verbs. Los verbos irregulares cambian todo. Los verbos regulares es diferente, que es la regla gramatical que yo le voy a enseñar mañana. Que para el verbo regular hay una regla que dice que si el verbo termina, por ejemplo, en una consonante, yo le duplico la última consonante y le pongo la ING. Hay una guía. O sea, media vez yo me aprenda las reglas, me pongo en cualquier verbo regular, yo sé las reglas, sé que cómo le pongo el ING, son más fáciles. Pero los verbos irregulares no hay una regla. Aquí yo tengo que memorizar el verbo porque cambia, ¿ok? Algunos pueda que sean igual. Por ejemplo, está el famoso verbo cortar, que ahí está, mire el número 10. Cut, cutting. Qué fácil, dice usted. Sea cual sea el tiempo gramatical, el verbo es el mismo. ¿Ok? Sí, ahí sí. Pero este es un verbo irregular. Y la mayoría de los verbos irregulares cambian totalmente en el tiempo gramatical en el que se esté usando. Ejemplo, el 14 que usted dijo, el verbo dibujar. Yo digo, I draw a car every morning, ok, in my class, presente, mire. Pero si yo quiero decir que yo dibujé un carro ayer,
ahí no voy a decir I drove. Ahí voy a decir I drew a car yesterday. Pero si yo estoy hablando en participio, I have been drawn a car. Y en el ing yo estoy dibujando ahorita. I'm drawing right now. Ok, so that means, Benjamin, que hay que aprender aquí el verbo. Porque, por eso le digo, memorícéselo así de forma horizontal. No solo diga, ay, yo me voy a aprender solo la primera fila, porque usted no va, me va a hablar solo en presente. Ok, cuando usted me quiera decir algo que hizo ayer, me quiere decir algo que está haciendo, o algo que hizo hace 20 años, o algo que va a hacer mañana, tiene que saber cómo expresar el verbo en futuro. Ok, that means que you need to memorize. Aquí sí, lastimosamente, no hay una fórmula mágica más que aprendérselos. Lo que yo le podría recomendar a ustedes, que vamos empezando, no la agarre de que, ay, que ya mil verbos. No, hombre, vaya agarrando usted de 5 en 5 o de 3 en 3 al día. ¿Verdad? Ándelo repitiendo. Miren, yo hacía lista. Ahora ustedes lo tienen todo en el teléfono. En el momento aquel uno no había tanta tecnología y a uno le tocaba hacer la lista, andar anotando. Y ahí andaba uno los grandes páginas de listas de verbos aprendiendo. Se le daban el gran folleto a uno. Apréndaselo, tome y gran folletón. Right? So, anote o no sé cómo se le haga más fácil a usted según su estilo de aprendizaje, right? Pero apréndase los verbos. Fíjense que hace el año pasado tuve un grupo, siempre de acá, de parte de Inglés Corporativo. Ellos estábamos iniciando el avanzado 1. ¿Qué me decían ellos? Es que mire, yo le puedo hablar en presente, pero es que en pasado y en participio no podemos. Y no es porque no supieran la estructura, sino que el problema es que no se saben el pasado o el participio de los verbos. Entonces, si usted llega a ese punto, ahí hay un alto, un stop para usted. ¿Por qué? Porque usted se va a sentir frustrado. No porque no pueda o porque no entienda, sino que porque no se puede los verbos. Y si no ve a usted los niños cuando están empezando a hablar, ellos mezclan las cosas y usted dice, bueno, lo está diciendo que lo hizo, que lo está haciendo, que lo va a hacer, porque ellos no determinan el verbo, lo dicen igual aunque estén hablando de ayer. O lo dicen igual, aunque estén diciendo que mañana lo van a hacer. Pero es porque ellos todavía no discriminan el uso de los verbos. Lo mismito pasa en inglés. Lo mismito. Entonces, ya llegar a un nivel avanzado es triste. Porque dice avanzado. Y no me puedo los verbos. Es que yo no sabía. Me decían que habían listas de verbos que aprender. Yo por eso siempre les digo a los de inicial que hay una lista que yo tengo de 100 facilitos, si la desean, se les comparte, ¿verdad? Pero como consejo, ahorita que va empezando, aprenda verbos. No vaya a querer llegar allá a un intermedio, a un avanzado, sin saber verbos, porque se va a sentir frustrado, no porque no pueda o no porque no entienda, sino que no se puede los verbos. ¿Y cómo? ¿Cómo me va a decir yo me comí 2 pupusas ayer? Si usted no sabe qué, pues usted me dice I eat 2 pupusas yesterday, gran error gramatical. O sea, cualquiera que lo escuche va a decir, no, hombre, usted no puede hablar inglés. Y la gente que se va, por ejemplo, así, por cuestiones de la vida, a otro país, escúchelo. Así hablan, todo lo dicen en presente. ¿Por qué? Porque ellos a la brava, pues, o sea, no han ido a estudiar gramática en inglés, sino que todo lo dicen en presente porque no pueden el pasado del verbo, ni siquiera saben, pues, cómo es. So, lo correcto que usted me diga, I ate 2 pupusas yesterday. Ah, este sí sabe la gramática correcta, ¿ok? So, Jane Lisette. Teacher, una duda
con la primera imagen que nos mandó del listado de verbos. La segunda línea, ¿qué significa el verbo beer? Okay, deje ver. La lista de verbos, la primera imagen donde está like en blue, que picture, tiene como azulito. The second line. Ok. Deje ver, espérame que esta cuestión. No sé qué pasó aquí, pero sí se está grabando esto, ¿verdad? A quedar como que no se ha grabado porque sí que nos toca venir el viernes. Permítame. Ahorita vemos. So, el verbo, me pregunta, ¿es un verbo? Usted me va a decir, mire, ¿y eso que no es oso? Exacto, ¿sí? Esa es mi duda, porque el significado, y born es nació, ¿o no? Born. Nacer, ok. Yo nací ayer, ok. So es el verbo. Pero en the base form, en the simple past, eso me genera duda. Vaya, lo que pasa es que, como le digo, hay que tratar de practicar un poquito, ¿verdad? Un poquito los verbos. So, por ejemplo, el verbo bird es soportar, ¿ok? So, ese es el significado, soportar. Deje ver que ya perdí, ¿a dónde los tengo? Aquí está. So, ajá, soportar, vaya. Pero, por ejemplo, ahí la forma base es bird, el pasado, born. Y el participio tiene dos opciones. Usted me puede decir born o puede decir burned. Y están correctos los dos, o sea... No sé si, no los quiero preocupar, ¿verdad? Ni tampoco frustrar, pero no sé si me entienden la importancia de saber los verbos. Porque imagínense que yo venga mañana y yo le diga a alguien, I did my homework. Obviamente no hemos visto pasado, pero desde el momento que yo oigo que me están hablando en did, yo debo de pensar y saber que esto es pasado. ¿Ok? Did. Eso lo va a ver usted creo que en el otro módulo ya el pasado, ¿ok? So, pero algo tan básico como el did, sí es un auxiliar como el do y el does que va a ver también en el otro módulo, pero yo debo de saber que si me están diciendo do or does es presente simple, si me están hablando did es pasado, si me están hablando gone, participio, ¿ok? Es por eso que usted tiene que dominar verbos en las formas gramaticales, no solo en presente, porque usted no va a hablar solo en presente, right? Tiene que aprender el pasado y el participio. So, como les digo, ahí hay varios verbos que tal vez no son muy comunes, pero sí, pues existen, right? So, no sé si estamos bien ahí, Jane. Por ejemplo, usted me dice, mi nieto, mi hijo está naciendo. Gerundio, right? My son is getting born in right now. Allí pongo el ing. Pero usted me quiere decir fulanito nació, ¿ok? He was born. Uh-huh. Gabriel. Thank you, Miss. Respecto al mismo verbo, a mí me parece que es como un verbo transitivo. Que significa sobrellevar. Pero no sé si. Esa es otra clasificación, transitive and transitive verbs, pero no le quiero mencionar ya más cosas porque no, ¿verdad? Yo no quiero que usted se confunda. Ok, so ahí sí. O sea que en inglés, yo no sé si usted ha notado que hay palabras que se pueden ocupar en diferentes contextos. Por ejemplo, si yo le digo a usted, mire esto que es, en el chat, mire esto que es. Libro. Su primera cosa es venir el libro. Pero si yo le digo que ese es un verbo y que me haga una oración con ese verbo,
O sea, ahí uno se queda, no, es que ese es un libro, no, pero es que es un verbo. O sea, una palabra puedo ocuparla como adjetivo, libro, y la puedo ocupar como verbo, book. I book my reservation right now, ¿ok? Or booking, como estamos viendo, el presente continuo, right? I'm booking my reservation right now. So, el verbo book es reservar un hotel, reservar mi vuelo, ¿ok? Vean en los flights, en los boletos de vuelo, dice booking time. Booking. Uh-huh. Ajá, book in, ¿ok? La hora que usted reservó, ¿ok? La hora que usted tiene su pago de lo que sea, viaje, hotel, lo que sea, right? So, entonces ahí Isaac está un ejemplo, ¿ok? So, si yo lo ocupo como verbo transitivo, me va a dar un meaning, pero si yo lo ocupo como un intransitive, es otra cosa, ¿ok? Pero no se preocupen, ¿ok? No se me vayan a espantar y ya mañana nadie va a venir, no. Si no, ahorita haga lo que yo le digo, pero hágalo. Porque el problema es que, ay, sí, no voy a estudiar ningún verbo. Va a llegar a otro módulo, va a llegar a otro módulo. Y el problema va a ser que no va a hallar cómo hablar. O sea, usted va a querer participar, pero si no me... Imagínense, estamos en el tiempo pasado. ¿Y cómo digo algo si yo no me puedo ningún verbo en pasado? Si usted me lo dice en presente, pues si yo le voy a entender qué es lo que usted me quiere decir, pero gramaticalmente está incorrecto, no está bien, ¿ok? So that's why my advice, lo que yo le puedo recomendar ahorita es agarre la listita de verbos así de perdido cuando vaya en el bus, en vez de ir escuchando cosas en los audífonos que no le van a edificar en nada. Agarre la lista y usted vaya repasando y diga, bueno, y este verbo, ¿ok? So, creo que hay hasta audiobooks ahora, o sea, todo está en audiobook, ¿ok? So, no necesita ni usted leerlo, solo lo puede ir escuchando, ¿ok? So, pero the thing is that you need to learn the verbs, ¿ok? And know the different options, right? Vuelvo y repito, no se aprenda solo la forma base, porque la forma base sí está bien, pero es como que aprenda palabras así aleatoriamente. Apréndase en columna, Benjamin, mi modo, en columna, ¿sí? Para que cuando llegue usted al tiempo pasado, usted me diga, hey, you know, I played soccer yesterday, ¿ok? Que yo diga, I play soccer every day, muy diferente. Ese es un verbo regular, solo le agrego ed porque termina en consonante. Hay una regla que me va a decir cómo hacerlo. Ok, so Benjamin. Sí, Miss, es que quizás lo que confunde, Miss, es estar cuando, no sé, por lo menos en mi caso, como que ubicar la mente en, es pasado, es pasado participlo, esa cosa, es presente, es aquí, es allá. Entonces, como que el cerebro se queda así, ¿y qué querés, pues? ¿Qué querés? ¿Y qué querés? No sé, por eso le preguntaba si hay alguna fórmula, estrategia o algo, quizás para ubicarnos, por lo menos en mi caso, ubicarse un poco más. Más directo. Fácil, no sé, ¿ok? Si lo que ustedes tienen que identificar es, o sea, el tiempo gramatical. Por ejemplo, yo vengo, el verbo to be ya se lo pueden ser o estar, lo han visto solo en presente, pero el verbo to be existe en pasado, creo que se los mencioné también. Yo quiero decir, yo estuve, ok, también se puede el was y el were, que eso no lo han visto, pero existe, ok. I was working there, yo estuve trabajando ahí, ok. Desde el momento que yo veo el was o el were, mi mente tiene que decir, hey, este es pasado. ¿Ok? Desde el momento que yo veo el ing, yo escucho que alguien me está diciendo, hey, it's raining now. ¿Ok? So, es el gerundio, es el ing, es una acción continua que está pasando en el momento. ¿Ok? O sea, por eso es que se le explica a usted cuándo se usa el tiempo gramatical para que usted lo identifique.
para que usted en una oración que le pongan, usted sea capaz de identificar si es presente, si es participio, si es pasado. Y las time expressions, así se le llama, las time expressions también. Por ejemplo, usted está leyendo un párrafo X, una lectura X, y usted empieza a ver que todas las oraciones dicen in this moment, right now, this, at this time, right now, now. So, de momento yo asumo, entiendo que las acciones están pasando en este instante. Solo verbos que yo voy a acompañar tendrían que ir en gerundio. Gerundio es el continue, right? El presente continuo. Pero si yo veo que en las oraciones, en el párrafo X que estoy leyendo, dice el año pasado, hace 3 años, ayer, la semana pasada, el mes pasado, so, ese texto está en pasado, o sea, nada que ver con el presente. Y usted va a ir viendo que los verbos terminan con ed, con d, so, el pasado de los verbos, si son regular, si son irregulars, mi modo, hay que aprenderse el irregular de X verbo, right, el pasado. So, tomorrow we are going to continue with the present continuous, right? No olvide la fórmula que tiene usted ahí. Ahí hay unos ejemplos. Mañana le voy a compartir unos ejercicios también para que usted los realice. Redactamos también un par de oraciones. Aquí el libro lo pone como por separado, ¿verdad? Yo de una vez se lo puse la positivo, negativo. Aquí lo separa. Primero positivo, después negativo y después preguntas. Pero es lo mismo, right? Es lo mismo, solo que aquí va por separado. So, time is over. And before to let you go, I just need to validate the attendance, okay? So, Byron Leonel. No sé si está presente. Damaris Saraí. Gustavo Antonio. Present. Ok, Damaris, right? Damaris Saraí. Yes. Ok. So, ayer solo le grabó 18 minutos, Damaris, de la clase. So, yes, let's see. Because Gustavo. I had internet issues yesterday. Ok, no problem. Pero yo creo que hoy o mañana llega usted al 80, no se preocupe. Gustavo, no. Juan Manuel. Bien, so then the rest you do have the attendance, okay? So time is over. Antes de que apague todo esto, voy a mandar la lista de los 100 verbos, okay? Para que los tenga usted por ahí y empiece de poquito a poquito a aprender verbos, porque es la base. Acuérdese que el verbo dice es la acción. Ok, si yo no sé cómo decir la acción, ¿cómo acompaño con todos los complementos, right? So, nice. Time is over. I hope to see you tomorrow. Ok. So, bye-bye. Good night and see you tomorrow. Good night. See you tomorrow. Bye. Good night. Good night.